¿Hace cuánto que estás juntando y coleccionando este estilo de autos? Y aproximadamente desde 2008-2009 empecé con este vicio, aunque me gustaba ya desde chico, ¿no? Pero tuve la oportunidad una vez y bueno, cuando empecé no paré. ¿En esta oportunidad qué estamos viendo? Son todos Mustang y Cobras en escala 1.24. Exactamente. ¿Alguno que te guste en particular? Mira, los que más me gustan es el Mustang 71 y el Mustang 69 de Drag. Exactamente. ¿Por qué particularidad te gusta más? Bueno, básicamente por el nivel de detalles y la construcción, son excelentes. Los materiales, muy, muy, muy buenos. ¿De qué están hechos? De metal, de diecast. Y bueno, son realmente, a mí me encantan, el color también está muy bien hecho, el color celeste me gusta mucho, la combinación con el negro, por ejemplo, el gris, en este caso, ¿no? Gris y celeste, muy, muy lindo color. Sí, ¿qué es lo que buscás vos a la hora de coleccionar estos autos? ¿Alguna pintura que te particularice, que te gusta, o qué le buscás? Mira, lo que yo busco es que sea lo más fiel posible y que tenga la mayor cantidad de detalles, mientras más detalles, mejor, en el motor, en el baúl, en la parte del salpicadero, que tengan, se noten bien los relojitos internos, mientras más detalle mejor. Vemos la verdad en esta oportunidad bastantes modelos y las bastantes épocas que se fueron cambiando el Ford Mustang. Claro, claro, tengo desde el primer Mustang, que sería este, el 64 y medio, pasando por todos los años hasta el último modelo del 2015 de Maestro. Felicitarte por esta colección que armaste dentro de lo que es esta exposición y también en el estado en el que está, la verdad, felicitarte. Bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a vos, acá en una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Álvaro y su colección de Ford Mustang en esta exposición. Estamos en esta oportunidad con una colección de Chevrolet, la verdad, bastante variados. Ante todo, saludarte. Muy buenos días, Ezequiel. Comentanos un poco la colección que estamos viendo acá. Y estos son todos, la mayoría son todos 1.24. Tenés Maisto, Rebel, este es un Trumpeter. Sí.
y por allá hay algún Monogram. Y bueno, están todos pintados. Yo lo que hago es darle mi toque personal, ¿viste? Exactamente. Les hago franjas a este. Este está pintado con pincel. Exactamente. ¿Entendés? Sí. Le cambio las llantas. Claro, cosas a tu gusto que te parecen mejor para el auto. Después este, por ejemplo, está original. Es una Chevy Serie 2 del 74. Exactamente. Esta la dejé original. Esta es una película de Proof. Sí. Y esta también es a mi estilo, ¿ves? Le di un toque más de carrera, ¿viste? Claro, más deportivo. Y le di los dientes así como los aviones, ¿viste? De la Segunda Guerra Mundial. Los cazas. Muy bueno. Cuando le hice esto así. Viene de fanatismo, obviamente, de Chevrolet. Pero vos también, cuando fuiste a comprar estos autos, ¿cuál es la particular o característica que le encontrás para comprarlo? Tiene que ser viejo. Sí. Tiene que ser un modelo viejo de Chevrolet. Los autos gustan, no me gustan. Exactamente. Los clásicos. Tiene que ser un auto del 70 para abajo. Exactamente. ¿Entendés? Muy bueno y la verdad muy buena particularidad, porque la verdad los autos clásicos obviamente que, sí, que vienen el cromo, muy... todo eso me vuelve loco. Este es en resina, por ejemplo. Bueno. Se la compró un amigo que conocí en los encuentros de Chevrolet. Tengo un Chevrolet 400 y lo conocí el tipo que hace esto y se la compré. Exactamente. Mira, la verdad, felicitarte, la pasión que venís por Chevrolet y también por los autos de colección se nota, la verdad, por el cuidado y también por el detalle que vos, como vos bien decías, la personalización a cada auto. Claro. ¿Proyectos que tenés a futuro pensado? Estoy armando un diorama, que es como aquellos, un diorama de estación de servicio para los autos más chiquititos, para los Hot Wheels, ¿viste? Claro, exactamente. Y después, bueno, seguir armando estos, que tengo varios en casa todavía. A veces agarro estos así que ya están armados y los desarmo y los vuelvo a armar. Exactamente. Como hice con este. A este lo desarmé todo y lo volví a armar estilo gasser. Exactamente. Lo levanté de adelante, le puse los escapes. Claro. Bueno, mira, la verdad, felicitarte porque está muy bueno. Me estaría quedando con algunos ahora. No, pero la verdad, agradecerte y esperemos que, bueno, sigas con esta pasión. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias por hacerme la nota y, bueno, un saludo a todos los loquitos de los autos, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias. Pasión esto. Gracias. Vamos acá en una nueva entrevista para Toda Velocidad con uno de los fanáticos de la hinchada de Chevrolet. La verdad, con unos autos muy buenos para ustedes.